Muy buenas a todos, soy Dayego y vamos a partirnos un poco las cajitas, chavales. En el vídeo de hoy estamos otra vez en donde ya sabéis, en Pokémon Dayego Diegolock, en el episodio número 8. Voy a poner un más repel. A ver, elixir, oh, madre mía, qué objetazo, por favor. Vale, o sea que hay que pasar por aquí, vamos, me lo estás diciendo, me lo estás contando. Ah, fuera. Tío, ¿en serio llega tanto tu vista? ¿Pero cómo eres tan buena vigilando, por favor, me lo dice alguien? No te des. Joder, vete a la mierda, tío. Ah, muérete, por favor. Pesado. Despertar. Super Bowl. Vale, para arriba. Aquí estamos a salvo, me da el amuleto. Y no sé contra quién prefiero salir. Vamos con Miguel. Zombies. Si he escrito mal encima. Bueno, bueno, qué liada la he hecho, por favor. ¡Qué liada! Vale, a ver, precisión X. A esta no me la escapo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues hasta ahí. ¿Qué? Si es que hay un gallo ahora, ¿eh? Es imposible, macho. Qué asco da. Es imposible zafarse de ellos. Qué asqueroso. Que yo no quiero combatir contra simples poseídas de mierda. Fuera, intrusos. Y me sale mal guac este raro. Perfecto. A ver. A todo el... Que lo ha aguantado. ¿Cómo? Bueno, adiós. Aparte, más allá de lo que tú digas. En fin. ¡Hala! Ahora me toca, como un tonto, ir matando uno por uno los imbéciles compañeros del Team Dayago que no paran de intentar zafarse los planes y hacerse con el mundo y no lo consiguen porque son una pedazo de mierda. Entonces, como están frustrados, tienen que secuestrar, yo que sé, a un profesor. Yo que sé por qué, a un profesor de mierda que no les ha hecho nada. Que encima les creo a Mewtwo. Flipas, o sea, les crea a Mewtwo y encima le secuestran. Ya ves tú qué gracia la escena. Graciosa, ¿no? Y ya está. Y eso es lo que ha pasado. Tú ya estás al 32, así que adiós. ¡Hala! Zubats, más Zubats, más Zubats. Siempre hay Zubats. En la vida siempre va a haber Zubats. ¿Qué quieres que te diga? Los Zubats ya son parte de nuestra existencia. ¡Que no te des! ¿Pero por qué te das? O sea, ¿pero tú qué te crees? ¿Quién te crees? No, por favor. Ahora rat-ta-ta-ta-ta. Más raticate. Y al fin acabamos con todos. Ahora venga. Señor fugitivo. Esto me encanta. O sea, le llamé señor fugitivo. Y ahora os va a explicar si está bien el texto y no se ha bugueado. Os va a explicar su historia. ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí por mi propia voluntad. Ah, vale. Vine a calmar el espíritu en la madre Kyubon. Creo que el espíritu de Marowak ya está tranquilo. Agradezco tu interés, acompáñame a mi casa. Vale, ahora va a contar una historia.
El señor fugitivo estaba rindiendo homenaje a la madre de Cubone. Wow. Hola. Hola. No, hola. Dice hola, qué asco. Decía una historia, tío. Antes decía una historia. Te decía una historia, macho. Bueno, si no funciona, os la cuento yo entonces. Básicamente la historia era que el señor fugitivo había ayudado al... a los... estos del Team Diego y al Team Rocket les había ayudado, o sea que estaba ahí metido en cosas malas, por así decir. Metido ahí en esas cosas malas, pues estaba... pues como veis, básicamente muy mal, estaba haciéndolo como el culito, vamos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que como lo estaba haciendo tan mal, se fue. Y claro, Mewtwo explotó directamente la base central del Team Rocket y se enfadaron con él. Y XD, llegó a XD y todo eso. No me acuerdo la historia entera, pero hubiera molado que te lo hubiera contado él. A ver. Pueblo de Iago. No, pueblo de Iago, justamente no, Ciudad Wilson. Ciudad Wilson. Ah, perdón. A ver, ver movimientos permitidos. Te pillé. ¿Estás hablando de algo? Sí. Voy borrando estas cosas. No vaya a ser. Porque efectivamente, como yo había visto, había muchas cosas malas aquí. ¡Ah! ¡Joder! No para estornudar hoy. En fin, que veo aquí muchas cosas que están mal hechas. Movimientos permitidos que no eran permitidos y que debían estar permitidos, así que los permito como buena persona que soy para que podáis andar más libremente por vuestra ciudad. A ver, me queda esto y esto y estas dos. Muy bien, esto y esto y esto. Ahora, fuera. Vale, perfecto. Por aquí me quedan estas cosas. Y ala. Filiquitao. Bueno. Vamos a guardarlo, a volver a abrirlo para que no nos toque las narices de esta manera. Abrimos aquí un cosa de mierda. Y ahora, en teoría, ya está todo hecho ahí arriba. Perfecto. Pues ahora, si entramos a esta casa, nos habla este señor. Tan guay, tan guapo. Y me da psíquico. ¡Wow! Psíquico, como mola. A ver. Está metida en sí misma, que tiene muy pocos amigos. Vale, esta es la repetidora, ¿no? Hola. Hola. A mi hija le gusta imitar a la gente, vale. Te entiendo y te comprendo. Vale, pues hay que entrar aquí, en esta cosa, en la guarida del boss. Una cosa por ahí. Perfecto. Mirad, esta toca ya, chavales. Qué asco, tío. Sacar al altar y a contra estos me da asco. O sea, a la fuera. Vale. Apañado. Confusión.
más confusiones. Raticate, bueno, mira. Aquí puedo sacar a Boli. Esperad que cierre la puerta. Que es que son muy pesados. Entonces, pues, están ahí hablando sin tener internet. Sin cerrarme la puerta. Yo no sé, nadie tiene... Yo les pido siempre que cierren la puerta, pero es que nunca la cierran. Nunca. Vale, está un poco bugueada, eso sí que me he dado cuenta, ¿vale? Pero no lo tengáis en cuenta vosotros. Joder, es que está repetitivo, tío. Es que claro, como no, si es que sí están al 29, pero qué nivel. ¿Qué nivel, Maribel? ¿Qué nivel es ese que habéis hecho, por Dios? Bueno, pues nada. Contra este de combatido. Vale, y estas ya no están hechas. Vale, lo que sí que me acuerdo era que absolutamente todo estaba relacionado con el 2. Tanta reducción y tanta mierda. Derribo, ¿para qué quieres tu derribo? Una altaria, ¿para qué quiere derribo? No lo quieras. Derribo es una mierda. No sé para qué uso el pistola de agua, pero bueno. Ahora, fuera. A ver. Voy a subirles un poco el nivel. Les veo que están un poco ya palmaos. Que suba todos al 32. Y así cambio a este por Joaquín, que siempre me ayuda. Joaquín es el mejor. Vale. Por aquí nada. Todo tenía que ver con la 4, así que me subo a la 4. Vaya, por Dios. He dicho que me subo a la 4. No, aquí no. Aquí a la 4, perfecto. Cerca, ¿qué es cerca, tío? No, paso. Me tendré que hacer impresionar. Te impresiono. Vale, perfecto, te impresiono. Te impresiono y fuera. Ah, malabarista, no sé qué. Ah, no. Vale, ya sé dónde estaba. Estaba ahí. Sí, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, chavales. Vale, ahora era aquí. Ya me magnética, perfecto. Y ahora ya la podemos hacer todo. Ya podemos ir a todos los lados. Si este pesado me deja tirando. Yo lo abro todo. Voy ahí a mi ritmo, hago lo que sea y lo abro todo. Esté donde esté, lo abro todo, ya está. Bueno, por favor, bueno, por favor, espérate. Bingo, la llave magnética. Qué bueno soy, por favor, es flipante, ¿eh? Ay, madre, qué asco de hack. O sea, es que lo he hecho mal. Veo muchas cosas que he hecho mal. Pero si sabéis, me ayudáis. Si sabéis, me ayudáis. Básicamente, sé que soy malo porque es mi primer hackrón, ¿vale? Pero si intento hacer otro. Ahora, pues me curo.
quiero ir por este lado. Ah, ya vi el ciudad, me hago pis. Y ya es para ver si mejora. Yo qué sé, que he dicho, porque no se me entiende la mierda. Más psíquicos. Ostras. 19, what the fuck. No, 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 no. Execute. Picotazo. Un buen picotazo. Ah, que le quito una mierda en un campanario. Ah, qué bonito. A ver, uf, cuidado. Vale, no. Definitivamente este no. Pero al menos me curo la parálisis, ¿vale? Y presionar. Impresionar, bueno, picotazo. Creía que estaba usando impresionar y esto, bueno, picotazo. Vale, muerto. Más a la casa. A la casa te lo sabrás. Vamos a matar a cadabra que queda para la caja. Chiste. Canto, no lo falles. Paz mental, nada. Fuera, muere. La premonición. Diego. Tranquilízate. No me mates ahora mismo. Me quita picotazo. Me quita más picotazo. ¡Voy a presionar! Te quita lo mismo. Vale, matamos a la Alakazam. Y Charizardo. Pues es el último. Cuidado con la premonición. Cuidado con la premonición. Lo estaba avisando yo. Va a haber lanza ya. ¡Leche! Tío. ¡Mierda! He gastado uno del Max Revivir. Porque recordaréis que hay un Max Revivir por aquí. Si no lo recordáis, pues lo digo. What the fuck, tío, es que los combates están tochetos. ¡Oh, lanzallamas eres resistente! Pero ahora sí mueres, mierda. Vamos, Josico, tú puedes. No, no puedes. Bueno. Persecución. Lanzallamas fuera, muerto. Wow. Pues ahora Josico sí que ha muerto. Es la primera vida perdida, ¿eh? A ver, demolición, ataque a la puerta. ¡Madre mía, chaval! A ver, hiper poción. Eso se quita muchísimo. Pistola. Pistola agua. Vamos, que puedes. Super poción, tío. Buah, super poción. ¿Eres rápido o eres lento? 49. Bueno, pero siempre es más rápido el otro, ¿sabes? Vale. O gana, o sea, vamos, o eres más rápido o mueres. Y creo que vamos a morir, ¿verdad? Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Vamos a morir. Chavales, o sea, de 16 vidas, pum, fuera los 6. Bueno, pues ahora había que perder ya un loque. O sea, llevaba muchos ganados seguidos. No pasa nada, chicos. Bueno, joder, tío, da rabia. O sea, da rabia la simple cosa de... Tío. O sea que...
no has perdido ni una vida en todo lo que va de Loki, y la pierdes ahora las 6 del equipo. Otra cosa que podría hacer es perder las 6 vidas, que creo que voy a hacer eso porque es que si no, o sea, perder el Loki ahora sin haber perdido una vida antes. A ver, lo primero, teníamos un Max revivir porque salían en la hora. Vale, o sea, no hemos perdido el Loki. No hemos perdido el Loki porque es por estas dos razones. Primero, tenemos dos opciones de revivir a gente, porque había un Max revivir en la safe esta rara. Entonces, puedo revivir a dos de estos. Que básicamente yo ya sé a quién revivir. Pero es que estoy entre estos cuatro. O sea, Josico y el otro ya están muertos, literalmente. Pero de estos cuatro, Diego va a ser uno, porque quiero que sobreviva ya mi inicial de una santa vez. Y me queda otro. A ver, psíquicos, es que realmente si tengo psíquicos, pues puedo hacer cosas. Es que todos los Pokémon no tengo ni un psíquico, tío. Ah, bueno, a ver. Psíquico volador. Bueno, este me sirve además. Además por tener un volador. Que bueno, ya tengo uno, pero... Vale. Pero es que realmente... Bueno, Guillermo. Ojo aquí. ¿A quién revivo? Vale, Miguel creo que no le voy a revivir. O sea, a ver. No tengo eléctricos y tal. Ah, vale, ya sé lo que voy a hacer, mira. Revivo a Joaquín. Y... pongo a Guille en vez de a Guillermo. Y ala, así ya... te cubrimos el agua a tierra. Y aunque el eléctrico no lo ganemos, pero... A ver, hielo agua. Bueno, este va a ser hielo agua, o sea que... hielo agua. Y sacamos a los otros dos que tenían objetos. No, solo era este, pues le saco un momento. Te están llamando, ¿eh? Pues cierra la puerta al menos, tío. Bueno. Pues ahora. Ah, no, tengo que dejar a este. Vale, a ver. Me saco agua hielo. Sí, tengo dos aguas, pero bueno. Ahora. O bueno, un agua roca. No, es que igualmente es el agua. No es otro, pues no es otro tipo, sino el agua. Aquí un siniestro. Y el planta. Otra vez un Meganium supliendo al otro, qué curioso, ¿eh? Y es que no sé, tío, el hielo agua. No quiero repetir tipo, así que... Mira, a Baos le dejamos a ver, y a ver lo que me invento yo. A ver, necesito un tipo. No puede ser volador, dragón, psíquico, agua, tierra, siniestro. Vale, pues creo que el banete... O sea, ya está... Bueno, o el... Claro, el Magby. Pero es que no sé si el Magby puede evolucionar. No sé cómo lo hice, tío. Vamos mejor con un Wigetto. Vale, vamos con Wigetto. ¿Y cuánto llevamos? Vamos a dejarlo por aquí. En el próximo episodio los tendréis leveleados todos al 40. Adiós.